Hola, ¿qué tal estáis, chicos y chicas? Un día más por aquí. Hola, Ninja, Kule, hola, Lalo. ¿Cómo se llama la música que utilizas? No me acuerdo. ¿Psicodélico o algo así? No, o sea, a veces lo he dicho, pero no me acuerdo del nombre. Hola, Ángel, hola, Abel, hola, Pitufina, hola, ¿qué más está por aquí? Hola, cracks. Alberto, Raquel sigue en casa de Omar. Pues sí, ¿esto no es un croma? Sí. ¿O no? Queda poquito ya, ¿eh? Sí. Queda poquito. Todo lo bueno tiene su fin. Saludos, Oscar. Hola, Kevin, ¿qué tal? Ahora hablamos un poquito de todo. ¿Quién más está? Víctor, Carlos. ¿Quién más está por aquí? Hola, Abel, Saúl. Saludos a los que estáis de Twitch, Alan, Benjamín. Bueno, a todos, chicos, antes de nada. ¿Qué? Dejen su fuerte y poderoso like, Sao. Su fuerte y poderoso like en YouTube, que es totalmente gratuito. Por cierto, ayer subí el reaccionando, imagino que todos lo hayáis visto ya, reaccionando con esta persona de aquí. Los que no lo hayáis visto, estáis obligados a, cuando acabe el directo, ir a verlo, ¿vale? Todo el mundo a verlo, gente, ¿eh? Todo el mundo a verlo. ¿Cómo que Pedri y Ferran positivos en COVID? Es broma, ¿no? Es broma, ¿no? A ver. Es broma, ¿no? No nos... A ver. Baja. Sí. ¿Qué es esto? Es auténtica. A ver, por lo menos se acabarán de recuperar bien, ¿sabes? No me parece tan mal, no me parece tan mal. O sea, son jugadores que posiblemente... Estoy flipando. Son jugadores que posiblemente no hubieran jugado contra el Linares, Raquel, ¿eh? O sea, por lo tanto, por esa parte, que entrenen solos... Claro, pero ten en cuenta mira, que para... Ahí está. Ostras, ten en cuenta que para el partido de Granada quedan menos de... ¿Sabes? Quedan 5 días también. Sí, Ferran tampoco creo que jugase contra Granada. Ya, pero Pedri... Pues nada. Esa es nuestra suerte, gente. Qué capacidad de estar en directo y poner Twitch, ¿eh? Yo eso nunca he podido, la verdad. Pues ahí lo tenéis, chicos. Gracias por avisar. Creo que ha sido Arnau. ¡Grande Arnau! Pensamos que era broma. Pensamos que era broma. Mira, lo ha puesto Ángel también. No puede ser macho, Pedri y Ferran positivos, ya ni para Granada. Llama, puesto. ¿Se llama? ¿Esta? ¿Drama de acción? No. ¿Llegan a Granada? Yo creo que no. A ver, lo de Ferran... Había dudas, ¿no? A ver, también te digo, si son positivos lunes, el Granada el sábado, si el viernes dan negativo, ya está, ¿no? Claro. Es un día, ¿no? Ya, pero ten en cuenta que estamos a lunes ya, ¿sabes? Uh-huh. Han dado el lunes por la noche. Tienen todo el martes, todo el miércoles, todo el jueves. Ya, suele ser una semana. A ver, es difícil, pero... Ya. ¿El Umtiti cuánto tardó? El Umtiti es el... Ni el COVID puede con él. Umtiti fue 3-4 días. Por eso, a lo mejor, ¿no? Entonces la puerta positivo, ¿no? Coutinho tic-tac pone eso con la corona, ¿eh? Claro, es que Ferran había estado... ¡Ostras! Y yo te he dicho, la presentación de Ferran, Ferran estaba todo el rato quitándose la mascarilla, poniéndosela, y te he dicho, ¡joder, qué rollo! ¿Tendrá un poco de COVID? La puerta, tic-tac. Coutinho, tic-tac. ¡Tic-tac! Ojalá, ¿se va Coutinho o qué? No sé, ojalá Jansu se encuentre bien en Coutinho, tic-tac, la puerta positivo, se han besado y todo. Se han besado y todo, quise decir. Buah, es que con la puerta con COVID, lo que faltaba ya por ver. Bueno, luego hablamos, si queréis, del tema Ferran, que tengo por ahí alguna cosa preparada de cuándo se les puede escribir a él y a Albert. Recordad que todavía no está inscrito ninguno de los dos. Y bueno, vamos a empezar. ¿Empezamos por esto? ¿Tú mandas? Sí, vamos a empezar por esto. Bien, es lo más importante al final, ¿no? La gente quiere salsa, la gente quiere saber qué está pasando con el señor Álvaro Morata. Álvaro Morata al Barça. ¿Me puedo comer tus redes sociales? Sí. Este asunto trae un poco cola, yo creo. Polémica. Sí, trae un poco polémica. Os voy a compartir porque, a ver, hay muchas informaciones que dicen que cada vez está más cerca, que solo falta esto. Que es la firma. Tic-tac, Haaland y Morata. Bueno. Haaland de momento no, gente. Entonces, os voy a compartir, a ver, ¿dónde tengo lo de Morata? Aquí. Un tuit de Fabricio, ¿vale? Un tuit de Fabricio donde dice que la prioridad del señor Morata ahora mismo es el Barça. Esperad que cargue, ¿vale? Esto va a ser otra historia. Ferran con COVID, nuevo trinta del Barça, Ferran Morata de Pay. Bueno, lo de Memphis. Ahí está. Bueno, aquí está.
Álvaro, la prioridad de Álvaro Morata es, sigue siendo el Barcelona, que Xavi habla con él constantemente, ¿no? Como hizo con Ferran, y que la Juventus no activará la cláusula. No activará la cláusula de compra de Morata, ¿no? Pero no permitirán que Morata se vaya hasta que encuentren un nuevo delantero, porque no tienen ahora mismo, no tiene recambio la Juve para Morata. Sí, sí, mira, Pedri positivo y Ferran positivo. Lo primero es escribir a Ferran y a Alves, chicos. A puto COVID, tío, cuando acabe. Hola, Kevin. Sí, cuando acabe. Sí, sí, Pedri y Ferran positivo, es muy fuerte, muy fuerte. Bueno, el caso, que el tema Morata, parece ser que las posturas están muy cerca, ¿no? Sí. Vamos a ver qué pasa con Morata, gente. Al final tenéis que tener en cuenta que si Xavi lo pide, es, a ver, yo he puesto un tuit hoy, ¿no? La información viene ahí por parte de, a primera hora de la mañana, la dice fans Javi Miguel, club este raro. ¿Qué pasa? Que este es un periodista, como he comentado esta mañana en el directo de Ferran, es un periodista bastante afín, de hecho se dedica a temas, a información del Barça, en Marca, en Marca. Entonces este periodista es el que ha dicho, Morata será oficial esta semana. Bajo mi punto de vista, un periodista no debe tirar esas informaciones si no las tiene realmente. Claro, tú no estás diciendo, ojo que Morata suena. No, no, el tío está diciendo, ojo que Morata es esta semana oficial. Y que solo falta la firma. ¿Qué pasa? Que esto también pasa mucho. Que luego hay otros periodistas que le están desmintiendo, como es el caso de Mateo Moreto. Vamos a ver qué es lo que pasa finalmente. Pero desde luego que el tema Morata está bastante caliente, bastante al rojo vivo en el día de hoy. Morata va a venir al Barça. Cuidado. Os voy a compartir por aquí. Mira, esto es lo que te referías tú. Exactamente. ¿No? A ver. Es el periodista que le ha desmentido. Porque al final, gente, si queréis estar enterados de la verdad, tenéis que leer a muchos periodistas. No solamente a uno. Porque ese uno a lo mejor se está equivocando. No sé si me entendéis. Mira, ponen ahora son otra vez 18 bajas. Correcto. Hemos recuperado dos y hemos perdido dos. Bueno, yo espero que, bueno, que recuperemos a más mañana. Alves y Alba están, ¿no? Bueno, no son 18 bajas porque estos dos ya estaban en bajas, de lesionados. Correcto. Pedri lesión y Ferran también lesión. ¿Os gusta Morata? Inescrito. A mí no me hace ilusión. No me gusta, pero si lo pide Xavi y viene como cedido a ayudar y a meter goles... Ah, si no mete goles. Pero si mete goles, oye, bienvenido sea Morata. La verdad, que venga a ayudar. Vale, chicos, el tema este de que ha dicho Omar de Mateo Moreto, dice, tema Morata-Barça, el Atlético no va a dejar al delantero cedido por un año y medio con opción de compra y la Juve no tiene recambio. Lo de recambio lo hemos dicho. Y lo otro es porque Morata es propiedad del Atlético Madrid, aunque esté jugando en la Juve. Correcto. La Juve no quiere seguir con la cesión de Morata, tampoco quiere hacer la opción de compra. ¿No? Ejercer la opción de compra. Entonces, a ver, lo mejor para el Barça sería que llegase hasta junio. Hasta junio, luego vuelva el Atlético Madrid, que hagan lo que quieran con él, que lo manden a donde quieran o se lo queden o lo que sea. Pero lo hemos comentado, Basa, que lo hemos comentado ya, lo hemos comentado ahora mismo. Ah, vale, lo de positivo. Sí, sí, lo digo porque muy bien la gente que viene con fe de informar, está muy bien, pero ha sido lo primero del directo, ¿no? Sí, sinceramente, ha sido enchufar el directo, Raquel lo ha visto, hemos dicho, no puede ser. Efectivamente, también, repito, hay una parte de esto bueno que como ya lo habrán pasado, justamente lo pasan en el periodo que están acabando de recuperarse de las lesiones, por lo tanto, no es tanto trauma. ¿Has compartido el tweet? No, perdón, vale. No sabía cuándo habías puesto. Bueno, esto es el tema Morata, chicos, después hay un tweet que me gusta bastante, que os le voy a compartir, donde viene bastante claro, tened en cuenta lo que hemos dicho varios días, que el tema de Morata también va a estar muy condicionado porque recordad que el Atlético de Madrid tiene que pagarnos al Barça por el señor Griezmann a final de esta temporada. Creo que eran unos 40 millones, ¿no? Aprieto un poco. En total eran 50, pero no sé si dieron ya 10 o quedaban 40 o los 10 eran por variables, no sé. Estás hablando de Griezmann. Sí. No pago nada. ¿Cuánto? ¿Pero cuánto era? ¿Era 40 más 10 en variables o algo, sí, así? Sí, sí. Algo así? ¿Los 40 me suenan? Entonces, claro, la intención del Atlético, se creen que somos tontos. Se creen que somos tontos. Y yo creo que la intención del Atlético es que nos comamos a Álvaro Morata, sí, y paguemos 35 millones. Entonces, 35 menos, o sea, 45 menos 35, nos tendrían que pagar unos 10. Y nos comemos a un tío de 29 años que yo no voy a pagar 35, lo siento. O sea, yo creo que lo has dicho tú, la Porta no va a ser tan tonto en, claro, pagar ese dinero por un chaval de 29 años que ya está al final de su carrera y que sí, vale, puede tener gol, pero es que marca 5 de 100. Claro, ahí es a lo que voy. Al final, eso hace 5 años nos podía pasar porque la gente nos tomaba el pelo con el señor Bartomeu, ¿eh? Bartomeu pagaba... A Bartomeu le gustaba un jugador y pagaba lo que fuese, ¿eh? Y claro, eso tampoco es.
Entonces, esa época se acabó, claro. Sí. Al final tenemos un señor presidente que ahora sí tiene claro lo que puede pagar, lo que no. Golazo de Trigueros, por cierto, pero golazo de Trigueros. Ahora tenemos un presidente que no nos va a dejar tirados. Sabe la situación actual del club, sabe que el club está mal y no va a pagar lo que sea. Pues Morata pagar 35 kilos es una barbaridad. Bueno, estoy diciendo esto y cuando hemos pagado 55 por Ferran, sí, pero Ferran tiene 21 años, Ferran viene de jugar titular en el City, titular en un Valencia con 16 años, 17 años. Ojo. ¿Eh? Ojo, está Adri ahí. ¿Eh? Esta info sí, sí. Que ponéis es de una fuente bastante poco creíble. Yo no me fiaría mucho. Bueno, la ha puesto también claro, Fabricio. No, o sea, no. Ya hay rumores. Hemos puesto esta porque es la que mejor explicada está. Claro, porque Paul Alonso al final resume la información sí. De otros. Pone el fichaje de Morata por el Barça está cerrado. La operación será una cesión con compra obligatoria de entre 20 y 25 millones. Será oficial en los próximos días. Si nada cambia, llegará el 9 que ha pedido Xavi. La ha puesto la información también es de Fans Javi Miguel Club, que es periodista de Asco Informaciones. Se suma Mateo Moreto comentando lo de Morata. Sí que es verdad que Mateo Moreto dice que está más complicado, pero claro, es eso, ¿no? Es lo que dice Raquel al final. Paul Alonso intenta resumir, ¿no? De forma más esquemática, de forma más visual, explicando bien el tuit y explicando bien la trama. Por eso lo pone. Morata, si mucho, vale 15 millones. 20. 15-20 por ahí. 20, sí. Sí. Puede valer sí, 20 millones. Sí. Hola, Mar, ya tienes... Nuevos subs, saludos a ambos de Rosario. Un saludo grande, saludo. Cristian Zuluaga. Muchas gracias por suscribirte. Saludos a Rosario, la tierra de nuestro Leo. Morata no mete no es nada. Nuestro. Sí, ya es no mío. Es nuestro. Vale, es mío. No, es del PSG. No, no es nuestro. Feliz año, culé, hasta la muerte. Ahí está, chicos. Grande, Guatalán. Si quieren un buen 9, vayan a por alguien joven, ágil, no alguien de renombre. Es lo que te decía yo. O sea, yo ahora mismo, el Bartomeu sí que hubiese hecho esto o más. Hubiera tirado el dinero por un tío de 30 y pico años. Vale. Pero yo creo que Laporta, saben que no estamos para tirar el dinero, lo primero, uh-huh. Y que hay que fichar a jóvenes, lo está haciendo ahora. Uh-huh. O sea, hay que fichar, pueden venir jugadores como Alves que te vienen gratis, uh-huh. O que te vienen cobrando súper poco y que te vienen gratis, pero no vas a fichar a un tío de 29 años y gastar, me da igual, 25 es una broma, 25, 30. Uh-huh. No, para eso me voy a por un Julián Álvarez o para un jugador, ¿sabes? Algún joven sí, que sepas que esté despuntando. No. A ver, la cosa es que... ¿Cuál es la oportunidad de mercado? Está muy bien decir que yo ficharía un delantero joven y ágil. Muy bien. ¿Cuánto te va a costar? Ya. O sea, ¿os pensáis que la aportas todo? ¿Os pensáis que si realmente Julián Álvarez, que tanto la gente comenta, fuese fácil, fuese barato, fuese fácil la operación, no lo ficharía? Hombre, yo creo que la aportamos pronto, igual que ha fichado Ferran, por ser joven, rápido y tal. Ficharía a Julián Álvarez. Al final tenéis que pensar que nosotros podemos dar nuestra opinión, pero yo quiero pensar y pienso que hay un equipo de profesionales peinando el mercado, buscando oportunidades, y si no lo han fichado, es por algo. Es por algo. Claro, pero por eso te digo, o sea, yo no vería... A ver, Morata no es un tío que me entusiasme, más no me gusta. O sea, uh-huh. No me gusta, me da pereza. Uh-huh. La pereza me parece... No, a ver, digo me parece malo, pero porque lo he visto fallar más con una escopeta de feria. Pero yo también. Obviamente, marca goles. Obviamente, un tío de arriba te tiene que marcar goles. Sí, 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 si no marca, igual tenemos un gran problema y que se dedica al gol, ¿no? Es que ¿sabes lo que pasa? Que tenemos jugadores... Yo gente, el problema lo veo que cuando miras la zona de arriba, tenemos a Ferran. ¿Ferran de qué puede jugar? Los tres. ¿En los tres? ¿Es delantero centro puro? Sí. No. Vale. ¿A Ansu de qué puede jugar? También. En los tres. Sí. ¿Es tanto centro puro? No. ¿Dembélé de qué puede jugar? Ya, los tres. ¿Es tanto punto? ¿Braithwaite ha jugado de extremo? Sí. O sea, si os fijáis, arriba tenemos todos jugadores que pueden jugar de extremo, pueden jugar de delantero. Pero no hay un 9. Exactamente. El 9 puro que vino era el Kun Agüero. Ya. Un tío que tenías, que lo dices, hostia, este tío no lo puedo sacar del área. Este tío no puede ir a banda. Era el Kun Agüero. Teníamos un delantero con olfato, con gol. Y el tío que teníamos de área, ¿no? Que no puede ir a banda, no como Ansu, Dembélé, Memphis igual. Igual Memphis, que ni lo hemos comentado. Memphis es igual. No. Un tío que te puede jugar delantero, pero que te puede jugar de extremo. No es un tío goleador. Era Agüero. Agüero, muy mala suerte lo que le pasó. Ya lo sabemos todos. Entonces, necesitamos un tío que esté en el área. Que esté en el área y que no... Oh, es que lo puedo poner de extremo, es que no sé qué. No, Morata no lo puede poner de extremo. Morata es delantero, con todas las letras. Pero cambio, repito, Dembélé, Ansu, utilizar... Ferran, claro. Memphis pueden ir a la banda. Claro. Por lo tanto, cuando me dicen, no, es que Morata no... A mí tampoco me ilusiona, pero por lo menos tenemos un delantero. A ver, yo lo que voy a decir es que a mí Morata no me ilusiona porque no me gusta como jugador. Es más, lo he dicho, lo he visto fallar demasiado.
y con España demasiado. Uh-huh, sí, además, sí, sí. Hubo un tiempo que no iba a la selección. Sí, sí. También me duele porque sé que es madridista, ¿sabes? Sí. Que por mucho que venga aquí, no sé, esa opción... Ojo. ¡Gol de Gerard Romero! ¡Gerard Moreno! Esa opción de que sea madridista pues es un poco también Gerard que no me gusta, ¿sabes? Moreno. Pero sí, ahora mismo la dicho. Pero si ahora mismo la mejor opción es que necesitamos a un tío que nos marque goles ahora mismo, sobre todo de aquí a junio, por las lesiones, por todo lo que ha habido. Entonces, si viene cedido, pues me lo tendría que comer, ¿sabes? O sea, me callo y ya está. Ojalá, ojalá marque muchos goles, ya está. Pero lo de pagar, no, chicos. Confío en la puerta, gente. Y yo a todos los culés del chat, a toda la gente que nos está viendo, os digo, claro, confíen. Momar vendería a Benfica en junio. Por una oferta superior a los 40 millones de euros, sí vendería a Memphis Depay. Os digo por qué. Porque está Ansu, porque está Ferran, que vamos a llevar 50 kilos, porque vamos a fichar un delantero, porque tenemos a Abde, tenemos un chaval que es Fran Jungla, que está apuntando maneras. Y yo, ahora, si viene dinero por Memphis Depay, más de 40 millones, repito, es jugador que yo me lo quedaría. Pero si viene una oferta por más de 40 millones, ya está, se va a llenar. Vale, ya me ha hecho los deberes. Raquel llegó a la sub ayer. Ojo, sí, nuevo miembro. No, pero ya era Rocket. No, Rocket era mío, tú y no. Sí, mío también. Ah, bueno, pero no sé qué se quitó. Pues explícale, pues dile que te explique. ¿Te quitaste Rocket? A ver, explícame. O sea, porque ha sido, pero si me dice esto, se volvió a hacer. Explícame. ¿Qué quiere decir esto? Pero Rocket, ¿cómo que Morata, por Dios? Solo espero que no complique a Haaland. A ver, vamos a ir con eso, ¿vale? Vamos a ir con el tema Haaland, porque, bueno, Omar va a poner ahora un vídeo. Vale. Vamos al tema Haaland. De unas declaraciones que hay de Haaland. Más caliente. Laporta, yo lo he dicho siempre, tiene algo, unas bajo la manga, y espero que la sea Haaland. Y creo que Laporta no ha venido a Barcelona a pasar desapercibido. No ha vuelto para pasar desapercibido. Y os vamos a poner unas declaraciones. ¿Cuál, el de Mateo? No, el Haaland. De Laporta diciendo que todo es posible con Haaland. Vale, sí, se me haga un cigarro. Pues dale para abajo. Bueno, a ver si carga, chicos. ¡Tic-tac! ¡Tic-tac! Me está diciendo un comentario. ¡Tic-tac! Pedri y Ferran, sí, positivos en COVID. Sí, sí, sí. Lo tengo. Tienes razón, Raquel. Morata es un madridista, confieso. Pero bueno, si llega hay que desearle lo mejor. Vale, vale. ¿Os acordáis cuando nos hizo un gesto muy bonito en el Camp Nou? Lo tengo. Bueno, nos callamos. Vale, declaraciones de Laporta, chicos. Sobre Haaland. Erling Braut. Y el mercado. Erling Braut, Haaland, el noruego con la tula de 5 centímetros. Gracias por ahí también. Lo ha explicado muy bien Mateo Alemany. Con Ferran hemos hecho la excepción de lanzarnos a por el fichaje antes de tener el margen salarial que necesitamos para inscribirlo. Pero se está trabajando desde la Dirección Deportiva y la Secretaría Técnica para tener este margen salarial. Y también se está planificando la próxima temporada, por supuesto. La Secretaría Técnica no cesa en el empeño de ir construyendo un gran equipo. Es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad y es lo que estamos haciendo. Todo es posible. Todo es posible si se hace bien. Y lo que estamos intentando es eso, hacerlo bien, y estoy seguro de que saldrá muy bien. Todo es posible, chicos. Todo es posible. ¿Hay un plan? Con una risita así misteriosa, ¿sabéis? nada, ciérralo eso ya. Sí, falta un poco. ¿Qué opináis? ¡Ojo, Rocket, super etiqueta! Ojo, mira, si quieres te lo pongo a ver lo que es, mira. A ver qué nos ha mandado. Es... Una cara da la vuelta. Rocket, a ver si ha puesto algo más o no. No. Pero algo más arriba. Sí, la renovación de seguir. Ah, vale. Ay, pero no ha salido mensaje piel ni nada, ¿no? Te lo digo. Creo que no. Pues mil gracias, Rocket, por seguir siendo miembro de aquí de mi señor canal. Y antes de nada, chicos, revienten los likes que vamos 100 justo. Me meto y 100, así que sí, vamos a por 150 ya. Vale, el tema Haaland, os voy a compartir también aquí un tuit que ha puesto Fabricio Romano, que también es relacionado. Buena cuenta, más seguido. falcao@mail.com. Que es relacionado también con el tema Haaland. A ver, ¿dónde estás? Por favor, aquí.
creo que es este. Perfecto, vamos para allá. A ver, tema Haaland. Vale. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, vuelve a hablar sobre Haaland y los grandes fichajes para los próximos meses. Todo el mundo debería prepararse, ya que volveremos a ser grandes. Volveremos a tener grandes jugadores, ¿no?, en el mercado. Correcto. El Barça está de vuelta. Muy bonito. Is back. Muy bonito que el presidente diga estamos de vuelta, ¿eh? Es como, mira, hemos estado desacertados, ¿no? Es como decir... Hemos estado un poco fuera de mercado, ¿sabes? Sí. O sea, no al alcance de lo que queríamos, pero vamos a volver. Laporta Aldo. Y en resultados, al final el Barça está fuera en un tema de resultados deportivos, de mala economía, pero vuelve el Fútbol Club Barcelona. O sea, que te diga eso tu presidente, a mí al menos me ha puesto, ya sabéis, bastante cachondo, ya lo he dicho en la rueda de prensa. Al final, necesito un tío, o sea, yo necesito un presidente que transmita ese mensaje. Claro, y que transmita positividad, que transmita energía, que transmita motivación, que transmita ganas. Ah, un presidente de... Vale, ¿sabéis lo que diría Koeman si fuese presidente? No, nosotros estamos arruinados y no vamos a poder fichar en 10 años. Ah. Punto. Y la puerta. Si fuese presidente, ¿verdad? Sí, no, porque, pero por el pesimismo, ¿sabes? Es lo que hacía de entrenador. Sí, no, sí, lo entendí, pero... Igual, posiblemente, imaginad que tenemos problemas económicos, tal, imagínate que no podemos fichar a Haaland, pero la puerta transmitía, ¿sabes? Algo sí. De optimismo, de sí. Lo vamos a intentar, calma, tal, ¿sabes? O sea, juega como con una baza. Total. Juega con una baza. La puerta es listo, al final la puerta sabe cómo. No sé, cómo animar a las masas, por decirlo así, cómo. No sé. La puerta sabe. Laporta, te amo, ese es mi presi. ¿Cederíais o venderíais a...? O sea, ¿cederíais, venderíais o os quedaríais a Mingueza? Cederlo, ¿no? Hemos dicho alguna vez. Yo sí, yo lo cedería, vamos. Haaland será culé, Laporta es un presidente genio. Ahora que decirlo de Haaland será culé, voy a compartir aquí una anécdota que a mí estas cosas me gustan. Te mola, ¿no? Te mola, sí. La mola bastante, ¿verdad? Sí, a mí estas cosas de cotilleos Instagram y cosas de estas me gustan. Y es una anécdota de que Haaland ha pasado... el fin de año en Marbella, como Marbella, siempre, que siempre va ahí. Y estuvo pues en un pub, ¿no? En una discoteca. Aquí está, pasó el fin de año en una discoteca de Marbella y el responsable de la sala se hizo una foto, aquí está, pero ahí está, ¿vale? Se hizo una foto con Haaland y seguido a esa foto subió una historia, que es esta de su hija, en la que en la foto ponía: espero que la próxima sea azulgrana. No pone eso. Sí. No pone eso. Sí. Léelo bien. Ahí está. No, mira el tuit. ¿Qué? ¿Azul y roja? No pone eso. ¿Qué? No pone azulgrana. ¿Azul y roja? Tuit, mira el tuit. ¿Qué pone? Azul y grana. Pero escucha, ¿qué pasa? ¿Qué más hace que lo escriba mal? ¿Tanto cuesta decir azulgrana? Ah, vale. Ha puesto azul y grana. Claro, pero porque pone blue and red. Por eso, que está mal, ¿no? Ya. Bueno, claro, si traduces, claro. Y luego, es más, subió esta, pero luego subió otra en la que ponen los colores rojo y azul, ¿eh? Ojo, ¿eh? Guiño de Erling Braut Haaland al Barça. Vende esta noche al chiringuito. ¿Qué opináis? Esto los del Madrid ya estarían diciendo, se viene. Buah, se viene. ¿Qué opináis, chicos? Azulgrana, Guiño claramente. También a Degar le dijo a Haaland que fichara. También hay que decir que puramente el guiño de Haaland no es ninguno. Haaland lo que ha hecho es darle una camiseta del Borussia a su amigo, realmente. Pero lo que no sabemos es qué le dijo en la conversación. Claro. Porque a lo mejor si él pone ese mensaje de espero que la próxima sea azulgrana, es porque él ha dicho, bueno, me estoy pensando. Y ha dicho, bueno, pongo un tuit, ¿te imaginas? Que, no, tampoco, pero... que tampoco creo que Haaland le diga a un tío de una discoteca nada, ¿sabes? No, pero yo también os digo. Si yo supiera que Haaland tiene cero intenciones de ir al Barça, ¿sabes? O no está abierta la posibilidad del Barça, sabe que va a ir a Madrid, no pongo eso, si eres su amigo. ¿Sabes? Ya, pero es que a lo mejor si va a ir a Madrid tampoco se lo ha dicho al otro. ¿No? Ya. No sé, es muy extraño, chicos. Si Haaland viene al Barça sería una locura. ¡Buaja! Y la gente del chat, ¿qué tanto por ciento veis probable, no ahora, que a partir de verano venga Haaland, ahora mismo? ¿Te soy sincero? Yo antes estaba como en un 3% y luego subí al 5%. Voy subiendo, ¿vale? ¿Cómo? ¿En un 5%? Sí. ¿Pero de 100? Sí. O sea, yo antes pensaba... ¿Por qué? Pensaba que era imposible. ¿Tú sí pensaba que venías? ¿Eh? Cuando el verano pasado decías... No, pero al principio. Pero después ya... Pero de un 3 a un 5. A ver, voy subiendo.
Pero ¿sobre 10 o sobre 100? No, sobre 100. O sea, pensaba que sobre 100. Claro, pensaba que no había ningún, o sea, que había muy, muy, muy pocas posibilidades. Pero ahora que está sonando cada vez más, mi cabeza me está jugando una. Yo te iba a decir un 20. Mira, 20. 20. No, pero eso he dicho antes, ¿sabes? Que antes yo. O sea, pero yo. O sea, yo. Cuando hacemos debates, tú siempre eras la que decías, ojalá jalan. Y yo decía, imposible, imposible. Claro, pero yo te lo decía, o sea, al principio de verano, te juro que había como una ilusión. Después ya cayó entero. Vale, pero entonces. Pero entonces, al principio de verano, ¿para ti cuál era tu porcentaje? Bueno, menos. Yo que sé, un 1%. Pero ¿cuándo ha sido? Cuando tú decías, espero que venga, ¿cuál era tu porcentaje? Eso no quiero saber. Ah, ay, no sé. No, yo decía, espero que venga. Yo decía en el futuro, ¿sabes? Vale, yo tenía la ilusión. Vale, pero ese porcentaje, ¿cuál era? Bueno, no lo sé. No sé, pero ahora mismo, no sé, lo veo subiendo, ¿sabes? O sea, cada día va más. Pero si has dicho un 5. No, antes. ¿Y ahora? Antes estaba un 3-5, ¿sabes? Ahora, no sé, ahora a ver, tengo miedo que vaya a Madrid, aunque no creo que vayan Mbappé y él, ¿sabes? Porcentaje de Raquel Culé. Pero mi porcentaje ahora mismo es 17%. Mándame, 17%. A ver qué dice la gente. Crystal Palace 50% y Barça 50%. ¿Qué opinas? ¿Crystal Palace? ¿Cómo se había dejado a Crystal Palace? No sé, no ha puesto al Stuttgart de milagro, ¿no? Bueno, no sé. No ha puesto al Levante porque mira. 30%, 75%. Sí, hombre. ¿Cero? ¿Vale? ¿O más reacciona a vuestros porcentajes? ¿80? ¿Estás totalmente loco? La frase de Neymar. Loca, Mireia. Me gusta, bastante inteligente este chaval. ¿Nos clasificaremos? Lo principal es clasificarse, pues la verdad que sí. ¿Afirmativo? Nos clasificamos seguro. 30, 40, 20, 40, 55. Mira tú de Yara Romero, voy. 82, 25, 20, 30, 20, 50. 50% viene, 50% no viene. La energía no es mala, ¿eh? Ya. La del 50 no es mala. 10, 15, 20. A ver, es si... que si él ha dicho que va a ir a España... que muchos rumores apuntan a que Jara lo que ha dicho es que va a venir a España, yo le doy un 50-50 con el Madrid, ¿eh? Pero es que yo estoy muy contenta que sea un 50%, ¿sabes? Porque es que hemos pasado de un 0 o un 1. ¿Quieres que nos están en directo ya Romero y está diciendo algo? Espera, un momento. Por eso, no digo porque se está diciendo algo. Espera, cuando acabemos el directo, sí, eso, ¿vale? Hasta el final. ¿Qué ha puesto? No, pero ya está, es lo de Pedri y Ferran, ¿no? Creo que se refiere a eso. 17%, 83, 10, 35, bueno, 99, bueno, 35, 100. Sí, 99 rabos. Bueno, eso es lo relacionado con el tema Haaland, chicos. Haaland, van sonando cada día más cositas. Y ahora, bueno, voy a dejarlo de Ferran para después. Voy a pasar a un tema que nos tiene un poco cabreados, y es... ¿Ousmane? Vale. ¡Ousmane Dembélé! Otra vez. ¡Ousmane Dembélé! Pues ese micro está aquí. Por un momento me creía que el micro estaba ahí. Hostia, por un momento lo estaba pensando de verdad. Es muy buena. ¿Eres maga? Sí. ¿Y chicos? ¿Puedo hacer un chiste? No. ¿Cuál? No me voy a hacer un chiste. Pues nada, todo el día tiene que hacer una... Chiste al final del programa, ¿vale? No, porque es que viene ahora con lo de maga. Venga, dilo. ¿Cómo se queda un mago después de comer? ¿Cómo se queda un mago después de comer? Más gordito. Ah, chicos, en fin. ¿No te ha gustado? No. Joder, tío, es que no tiene sentido el humor, Raquel. Raquel no le hace gracia nada. Mira, te está poniendo. Me voy a suicidar. Te está poniendo. Más gordito, más gordito, más gordito. ¿Ves? La gente sabe, tío. Gracias, gente. Joder, hacer reír a Raquel. A ver, sonríe un poco. Smile. Mira, así se quedó el mago, más gordito. Vale, chicos. Bueno, ya empezamos, sí. Que se pire este pesetero, ya empezamos. ¿Yo? Ya, ¿no te pasas, eh? Ya empezamos, chicos. Ya empezamos con el tema de Dembélé. Vale, pues si queréis acabar cabreados, calma, ¿vale? Calma, calma. A ver, volví a compartir varias cosas porque hoy Mateo Alemán ha dicho a la rueda de prensa de la presentación de Ferran, ha dicho... os pongo ahora aquí las palabras, pero en definitiva, se agotó la paciencia. No hay más paciencia. Se dijo que iba a haber una reunión con Dembélé y sus representantes esta semana. Es más, iba a ser hoy, pero parece ser que no va a haber. No habrá más reuniones por Dembélé. El Barça no varía en su postura y la decisión la tiene que tomar ahora el futbolista. O sea, el Barça ya ha puesto todo sobre la mesa y ahora la decisión está en manos de el señor Dembélé y su agente.
¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis, chicos? A ver, voy a ver lo que me ponen por aquí. Vale, a ver, ahora os lo comparto. El tuit de Gerard Romero, ¿vale? Que lo tengo por aquí. Ahora os ponemos también un vídeo que no sé dónde le tiene. Le tenía por aquí a Omar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ponedme vuestra opinión. ¿Qué creéis que va a pasar? Esto ha sido literal un ultimátum para el señor Dembélé. A ver. A ver si puedo poner el vídeo. Se ha salido el vídeo de Dembélé. ¿Cómo? El vídeo de Dembélé. De... Sí, ¿cuál era? Ahí. Sí, pero no, se había ido. Vale, deja. A ver, os voy a compartir el de Gerard Romero, ¿vale? Que ha puesto. El que habéis puesto. A ver, si lo escuchamos. Venga, voy, ¿eh? Ver. Antes del Gerard Romero. Bueno, estamos en un modo de show. Ha anat bé el dinar? Sí, molt d'estona, no? Sí. Fantàstic, gràcies. Bon any. Per Coutinho, què tal està? Tot està mal. I Dembélé? Sap alguna cosa? No, encara no. Gràcies. Vale. Fifantes, el Gerard Romero. Bueno, Vamos, que todo está en marcha, ¿no? Tema... ¿Te sale o no? Sí, sale aquí. Tema Coutinho y tema Dembélé, pero vamos, lo que ha venido a decir Mateu, que la paciencia está agotada, que no hay más, o sea, no hay más propuestas para Dembélé. ¿Vale? ¿Ahí? Vale, venga. ¿Compartimos? Sí, comparte. ¡Compartimos tema de...! Declaraciones de Mateu en la rueda de prensa de hoy de Ferran Torres, chicos. Ahora os vamos leyendo. Voy a actualizar el banner, sigan reventando los likes, suscríbanse, vamos a por 14.100. No està previst cap reunió avui, a pesar de que ha sortit un dia de comissió, tampoc ens agrada molt anar comptant una miqueta el nostre timing. Dice que no ha prevista reunió i que tampoc le gusta ir contando el timing, eh? Amb els agents de Dembélé des de fa 5 mesos. Hay contactos con los agentes de Dembélé hace 5 meses. Contactes que han tingut amb el president, amb el presidente, jo mateix. El mismo. Vull dir, la situació, ells coneixen molt bé quina és la posició del club. Ellos conocen muy bien cuál es la posición del club. Nosotros hemos tenido muchísima paciencia. Hemos tenido mucha paciencia. Lo que nosotros volem, que es, saben muy bien lo que queremos. Que es que se quede. Una oferta de renovación desde hace mucho tiempo. Hay una oferta de renovación hecha hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Y, por tanto, es un tema que lo que sí, lo único que puedo decir en aquel momento es que no se puede dilatar mucho más. Que lo único que puedo decir en este momento es que no se puede dilatar mucho más. ¿Qué quiere decir? Que Dembélé, tic-tac, ya sea que se va o ya sea que al final se queda, tic-tac, tic-tac. Y ellos saben todo el escenario, no me toca yo ahora aquí explicar todo lo que puede pasar. Ni... Ellos ya saben los escenarios que pueden pasar. Y para la de hipótesis. No me gusta la hipótesis. Tengo una contesta definitiva por parte seva. Y a partir de aquí el grupo prende las mesuras que las tenemos muy claras a... que convenga a la entidad. Y a partir de la respuesta de Dembélé, el club tomará medidas. ¡Pam, pam, pam! Yo veo muy serios, ¿sabes? Mi libro. A Mateu y a toda la directiva, a Laporta, y creo que obviamente tienen que estar cansados. Llevan 5 meses de reuniones. ¿Apúntala a la Eurocopa? Supercopa será, ¿no? Que le ha puesto jefazo de COVID, han pillado que son bajados durante 2 años. Like. Lo que iba a decir, creo que el Barça ya está cansado de las tonterías, ¿sabéis? De Dembélé y de si hoy no, mañana sí, después de todo lo que hemos tenido que esperar. Y creo que no hay más opciones. Es más, yo soy el Barça y le digo, mira, tienes hasta el día 10. Total. Máximo. El día 10 no hay una respuesta. Y si no, pasamos el tema. Ya con marcha. Y a la grada. Ya se puede ir. Y a la grada te buscas una salida. Toma por culo. Ya está. Fox sapos. No invitó a nadie a la boda del tal Dembélé. Bueno, invitó a Upamecano. ¿En serio? ¿Alguien a uno invitó? Sí. Y de que se conocen en la selección, sí. No creo, ¿no? Cuando que habían jugado juntos en... Antes de ir, él ir al Dortmund, ¿dónde estuvo? ¿En el Rennes? Sí. Pues por ahí, sí. Muy bien, sí, el Rennes. Sí, joder, sí, muy bien, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Buen nivel, ¿eh? Futbolístico. Sí. ¿Dónde esos? ¿De Málaga? ¿De Málaga? Hay que fichar a Haaland y a Salah. Sí, claro. Y a Mané. La puerta al no... Es que aunque renovara gente ya no la podía. Es que, a ver, aquí vamos a poner dos hipótesis, ¿vale? Uh-huh.
Él cree que no renueva. Vale. Yo, vale. Hay algo, hay, a ver, yo también creo en parte que no, pero hay algo en mí que piensa que se puede dar la vuelta. Pero ese algo que hay en ti se llama, es muy minoritario, esperanza. Sí, es muy minoritario. Tú en el fondo sabes que no. O sea, a ti te dicen, te estás jugando la vida. Hay dos cajas. No, mentira, hay dos cristales. En el que renueva o en el que no renueva. El cristal que no sea, se romperá y te irás al infierno. ¿A sí. cuál cristal te vas? Yo al que no. Claro. Y lo que tú tienes dentro se llama esperanza. Así que, Raquel, no engañes a tu corazón. Dembélé se va a hacer pastillas. El Lembo se queda, ponen por aquí. Hacer pastillas, ¿qué puede ser dicho? Hacer pastillas de jabón, ¿no? El Lembo se queda. Buenas, mi like. Lo primero, grandes, chicos. Venga, reviente los likes. ¿Cuántos likes vamos? Suscríbanse. Vamos. 176. Muy bien, vamos a por 200. Siempre me superas el likes, ¿eh? Sí. Te quejarás de tu gente, ¿eh? Sí, son los mejores. La gente vale, quiere mucho a Raquel. Dos hipótesis, ¿vale? Vamos a ponernos que renueva, ¿vale? Uh-huh. ¿Con qué cara miraríais vosotros como aficionados a Dembélé? Yo... A Dembélé se lo come. Mira, yo me alegraría porque haya renovado, porque así no se va a ir gratis, ¿vale? Uh-huh. Eso es lo único que me, por lo que me alegraría. Perfecto. Pero lo miraría como un sinvergüenza, ¿sabes? O sea, igual que la afición del PSG con Mbappé, haga lo que haga, ¿sabes? Yo lo miraría igual, en plan de, nos has estado aquí vendiendo la moto, que sí, que si no, alargando, me has estado lesionado desde cuánto tiempo, te seguimos aguantando, te estamos apoyando, ¿sabes? Después de lesión y lesión y lesión y lesión y lesión, y irresponsable y irresponsable y poco maduro y lo que le daba la gana, ¿sabéis? Y de repente aquí que no, que sí, que ahora pido más, que ahora me voy, que ahora no sé qué, que ahora sí, que ti, y luego de repente sí, ¿no? Como última opción, porque igual no hay nada mejor. Yo me estaría muy cabreada con él. Pero es que... Pero no lo pongas en condicional. Pero no. Si pasa eso. ¿Si pasa el qué? Si renueva, ¿sabes? Yo no podría estar ya diciendo, bueno, ya está, Dembélé se me ha olvidado todo lo que ha pasado. Ya. O sea, habría como una parte de... Me ha dolido mucho, ¿sabes? Después de todo lo que llevamos. Pero es que si no renueva, es, o sea, es la parte peor. O sea, la parte peor... La peor parte. En cuanto a los aficionados. Porque positivo... Nos vamos a quitar el sueldo y nos vamos. En ese hueco va a entrar otro jugador que seguramente sea más joven, aporte más y lesione menos. Sí. Pero se va a ir gratis. Perdiendo mucho dinero nosotros, ¿vale? Pero, ¿qué hace medio año hasta junio jugando? ¿Qué haces? ¿Le dejas la grada? ¿No le dejas la grada? La gente le va a meter una señora pitada. Mira. Que ni marcando el gol definitivo de la Europa League. Ya os lo digo. Yo en esta situación soy bastante... Bueno, soy bastante claro. Dembélé tiene contrato hasta el final. Por lo tanto, es un jugador que ahora mismo, tal y como está el club, no nos podemos permitir el no ponerlo. Le podemos tener ganas, le podemos odiar. Podemos estar muy, muy, muy enfadados con él. Sí. ¿Eh? Sí. La cosa es... Eso no hace que haya que sentarlo. Para mí... Hay que ponerlo, nos tiene que dar lo que él puede dar hasta final de temporada. Eso sí, también te digo, si lo ponemos y le pitan tanto que él no rinde por cuestiones psicológicas, porque jugar en tu propio campo con tu gente pitándote no es fácil, si él lo ponemos y lo pita la grada al Camp Nou, que yo lo entendería, y no me rinde, entonces sí que lo dejo la grada. Si Dembélé no me va a dar lo que me tiene que dar Dembélé, no lo pongo. Pero si Dembélé me va a dar un buen rendimiento, regates... Que estando bien te lo va a dar. Línea de fondo, ¿sabes? Es decir... Porque se nota cuando sale Dembélé. Amplitud del campo, goles... Yo a Dembélé lo pongo. A mí que me perdone la gente. Yo no soy de hay que castigarlo, sentarlo... No, tiene contrato, juega. ¿Me entiendes? Juega, perro. Es un perro. Claro, es que vamos para ellos. Está la parte de decir, buah, estoy dolida, ¿sabes? De rencor, de ahora te vas a la grada... ¿Estás dolida tú? Sí. Ahora te vas a la grada y me da igual prescindir de un jugador como tú, ¿sabes? Muy yo. Sí. Y te vas a la grada, imaginad, te vas a la grada y no vas al Mundial. ¿Sabes que al Mundial no va a ir? Bueno. ¿Tú crees que va a ir al Mundial? Pues posiblemente. Yo no lo veo en el Mundial, Dembélé. Ahora mismo no lo veo en el Mundial, la verdad. Para mí Dembélé ya cumple su ciclo en el Barça. ¿Y él querrá arriesgar a lesionarse sabiendo que se va a otro equipo? Hombre, es que solo falta que diga que no juega. Ya. Vamos, le cuelgo patas abajo de la portería en dos partidos. Ay, Dembélé, que como te pillemos por la calle. Sí, sí, para la gente que se incorpora ahora, Ferran y Pedri bajas por COVID, chicos. Ferran y Pedri bajas por COVID. Te explica también, ¿no? ¿Cuál? El contexto de ellos dos.
Es importante. Vale. Ambos están lesionados. Aún. A punto de recibir el alta los dos. Pedri, es, sobre todo Pedri. Pedri ya estaba, que lleva un par de meses. Bueno, lleva desde verano que no jugó un par de partidos, pero ha vuelto a recaer. Y Pedri lleva de baja bastante tiempo. Y Ferran estaba a punto de volver también. Yo creo que una semanita, dos, ahora, mitad de enero. Pero bueno, ambos son bajas para el partido de... Bueno, tened en cuenta que Ferran no está inscrito, ¿vale? Pero después hablamos de esto. Dembélé fuera ya o Marín. No, yo jugaré mejor que Dembélé, yo tengo cositas. Yo voy a jugar bien, la verdad. Yo tengo mi desborde, mi gol. Vale, le hago un comentario, porfa. Le hago un comentario de mi gente. A ver, un comentario a tu gente. 7 días no es mucho, no es mucho, eso es cierto. Banner, actualiza Banner. 300, vamos a por 300. Saludos desde Nicaragua. Un saludo para Nicaragua, para Warrior Training, el entrenador guerrero. Soy el like número 200. Vale, Raquel. Cristiano, sur de Málaga. Hola, ¿qué tal, Alfonso? Bienvenido, crack. Miguelillo Hermín dice, feliz año para vosotros, grande Miguelillo, feliz año para ti también y para toda tu gente. Anthony por Dembélé. Bueno, pues sería buen cambio, ¿verdad? Porque Anthony tiene una pinta tremenda, 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 tremenda. No sé por qué la gente habla así en el Barça. Tienen que estar los que quieren estar, los que no, que se vayan, sea quien sea, totalmente. Y esto, el ejemplo al final es un poco de nuestro, para mí, nuestro, ¿no? de nuestros pastores, de nuestros guías, que es Guardiola. Que Guardiola está en el City. Y él sigue utilizando la misma filosofía. Cuando veo que Ferran no quiere seguir en el City, él lo, y Guardiola lo dice, yo no quiero a nadie en mi equipo que no quiera estar en mi equipo. No, o sea, es que eso es verdad, porque tú necesitas gente en tu equipo que crea en lo que está haciendo. Si Ferran no cree que está haciendo bien en el City, pues que se vaya. Y Dembélé igual, que te quieres ir, ¿dónde quieres ir? Dembélé, al Newcastle, al PSG... Vete, vete y luego me comentas qué tal. Crack, fenómeno. Recordad la frase, la famosa frase de Cruyff. El que duda está en el Barça. Y el que se va no puede volver. ¿Eh? Y el que se va no puede volver. Ya, y el que duda está en el Barça ya no sirve. Siempre la de Embeneta. De Emboneta. Vale, chicos, mirad. Esto es lo que os iba a compartir. Dembélé ya cansa. Sí, es que ya cansa mucho. Sí, ¿no? A ver, o sea, sí, ya cansados. El tema es agotador. Pues imaginad la gente de París con Mbappé, que lleva no sé cuánto tiempo ya. Señor. Vale, esto lo voy a compartir rápido, ¿vale? Vale. Sabéis que Alves y Ferran no están inscritos todavía. Bueno, ahora ambos están con COVID. Alves yo creo que ya iba a recibir la alta, ¿no? La tiene, ¿no? Ah, ¿la tiene ya? La tiene. ¿Sí? Sí, sí. Ahí lo dijimos. Vale, ¿quién era? Alves y Alba. Vale, vale, sí, sí, es verdad, es verdad. Alves y Alba ya tenían, ya habían dado negativo en el test de antígenos. Y bueno, aquí pone eso, que el Alves era inscrito entre hoy y mañana, hoy ya creo que no, bueno, no sé qué sea a las 2 de la mañana, bueno, ya sería mañana, que están acostumbrados a hacer todas estas horas. Y Ferran estaba inscrito que se inscriba antes de este domingo, claro. Eso era con intención de poder jugar, yo creo, pero ahora con el COVID, bueno, va a estar ahí justo. Entonces, la intención del Barça es inscribirlos esta semana. Mira, Javi, Papa Buller, Ferran y Pedri, COVID, no paramos. Lo hemos comentado, Javi, grande. Increíble. Pero bueno, lo que comentamos, que es suerte porque aún no se han acabado de recuperar de las lesiones y por lo menos si mientras se acaban de recuperar, pues ya pasan el COVID, pues por lo menos así. Imagínate que se acaban de recuperar de las lesiones y cuando se han recuperado es COVID. Ahí te jode la vida, ¿sabes? Mira, poner Alves juega el 5, ¿no? A ver, en principio, sí, sí, se ha escrito. Claro. Es que ahí está la cosa. Ese es el problema, chicos. ¿Qué número tendrá Ferran? Creemos que el 11, porque Josu Demir es que no está ni entrenando con el grupo. Demir está fuera, gente. Está fuera porque va a volver a Rapid de Viena. Sabe que el Barça no va a pagar su cláusula y es un jugador que esperábamos más de él. Vimos una pretemporada muy buena, los amistosos. Es un chaval que parecía, que encaraba, que tenía calidad, que tenía gol. Pero luego muy verde. Al final es un jugador joven, es normal que sea verde. Y también te digo, para mí es error de no dejarlo en el Barça B. O sea, para mí, Josu Demir es un chaval muy válido que en el Barça B hubiera ayudado muchísimo. Pero claro, lo subes al primer equipo con Memphis, con Ansu, con Dembélé, con todos los cracks que hay. Y Demir no puede hacer un hueco. O sea, es un jugador que viene del Rapid de Viena. Ya, pero ha subido en el momento justo donde, ¿sabes? Donde nos faltaban, estaba lesionado todo el mundo. Sí. Que si se hubiese ganado la oportunidad, ¿quién te dice que no? ¿Sabes? Pero ha demostrado que es un jugador, de momento, para el B. Ya. No es un jugador para el primer equipo. Aunque también te digo, cuando ha jugado no es un jugador tampoco cojo, pero es un jugador que no ha demostrado tampoco que digas, guau, es que nos lo tenemos que quedar increíble. Para mí está verde. Por ejemplo, yo no pagaba 10 millones por él ahora. No, pero te entra el gol contra el Benfica que tira al larguero y cambia todo. Ya. Que Salvador, Josu Demir, es que es muy joven, a lo mejor vale la pena. Vale. No te entra, parece que Josu Demir no acaba de... Mira, ¿qué necesita el Barça para escribir a Ferran? El Barça necesita aligerar la masa salarial, pero no os preocupéis que lo va a escribir.
O sea, yo repito, hay un equipo de profesionales, al final quiero pensar eso, que no van a hacer un fichaje de 55 millones para dejarle sin ficha. Es que si pasa eso, ya lo digo, será un ridículo histórico, un ridículo histórico. O sea, que no va a pasar. Saludos, Marc, para ti y para Honduras. Grande, Marc. Y recordad que el principal objetivo de la renovación de Dembélé también era este, era renovarlo a la baja para poder aligerar más salarial para inscribir a Alves y a los fichajes. Correcto. Ahora, vamos a depender de las salidas. Correcto, también. Demir, Luke, Coutinho, Umtiti y de toda la gente que pueda salir. Y Paquiño, ¿no? Y Paquito. Paquiño. Paco, sí. Coutinho y Paquiño. Saludos a todos, chicos. Omar hoy. ¡Nashe! ¡Qué alegría ver a una chica hablando de fútbol! Muchas gracias, Miguelillo. Miguelillo, ¡ndea! Vale, vamos a pasar al penúltimo tema, chicos. Esto ya lo habéis visto. Esta mañana se ha presentado a Ferran Torres. Estamos en el canal de Omar haciendo la presentación. Y bueno, voy a poner un par de cositas. Esta frase que ha dejado Ferran. He de decir que no sé cómo lo habéis visto. Nosotros lo hemos visto muy... muy guapo, ¿no? Muy, no sé, como cortado, muy paradito. Tú más muy... que yo, ¿eh? Sí, yo lo he visto tremendamente parado, serio, soso, cortado. No sé cómo explicarlo, pero bueno, lo que has dicho, Omar, mientras rinda en el campo... nos sirve. Al final es eso, o sea que claro que, a ver, los que estamos siempre ahí mamando a los jugadores de a ver qué hacen, cómo son, nos gusta ver las ruedas de prensa, nos gusta ver cuando hablan, le damos importancia también a que sea un jugador alegre, que transmita felicidad. Tipo Alves, ¿sabes? Sí, que transmita un buen rollo al vestuario. Y claro, pues lo has visto, sí que es verdad que lo que dice Raquel, ¿no? Que no es un jugador tampoco que esté bailando, ¿no? Y de la alegría. Pero bueno, yo mientras venga el tío y cumpla, meta goles, asista, cree peligro, oye, bienvenido sea. Me da igual si es triste. ¡Ay, que se cae Íñigo! ¡Qué resbalón de Íñigo! Que hable con goles. Exacto, sí. Me gusta. Bueno, y aquí sí. Se daré todo lo que tengo para llevar al Barça donde se merece. Quiero dar alegrías a los culés. Y le han dicho, culés. En la presentación le han dicho, es que claro, tú has jugado con Pep Guardiola, tú has sido entrenado por Luis Enrique y ahora vienes al Barça de Xavi. O sea, ¿hay algún jugador más que pueda decir eso? Eric. Claro, Eric, es verdad. Claro. Ah, vale, no iba a decir no, pero ese no. ¿Quién dijo Eric? No, nada. Ansu, Memphis y Alves estarán ante el Linares. Ansu no lo dudo. Ansu está ahí a Memphis, punto. Memphis lo dudo. Memphis, sí que ha entrenado con el grupo también, pero... yo de Memphis sí, fíjate. Ojalá. Mira, Eric, debes tú. Saludos a Eslovaquia, Sergi, saludos. Claro, pues yo también. Oye, Eric estaba, por cierto, en la presentación, estaba en el banquillo, que lo ha visto Raquel muy bien. Estaba Eric ahí con su amigo. Claro, porque se iban muy Ferran, bien. Toguesitas. Eric, Ferran y Pedri son íntimos. Y Ansu también lo metería por ahí. Vale, os voy a compartir este vídeo. La mierda. Uy. Vale, ya está. Ahí está la presentación. Que había creo que cerca de 15.000 personas, 11.000 y pico o 15.000 por ahí, que luego ha sido el entrenamiento a puerta abierta. Aquí está Ferran, dando sus primeros toques. Muy, muy vergonzoso. Y aquí, bueno, a ver. Estamos ya en los plazos que toca, estamos ultimando ya pues eso, la recuperación, el nivel físico. Pero bueno, me siento muy bien, con confianza. Espero que, bueno, para la Supercopa pueda estar o incluso antes. Y como he dicho antes, soy un jugador ambicioso, que me gustan los grandes retos. Y como he dicho, consideré que era una buena opción para mí, para mi familia, de venir aquí y, como he dicho, llevar al Barcelona donde se merece, aportar mi granito de arena. Ahí está. Llevar al Barcelona donde se merece. Eso es lo que necesito. O sea, no necesito que diga nada más. ¿Y dónde se merece? ¿Eh? ¿Y dónde se merece que lo lleven? A lo más alto. Muy bien. A Everest. Raquel no va a hacerme el Barça, ojalá, porque Aviv Levy se va. Así que, ¿qué bajéis? Aviv, llamadme. Riffen una camiseta firmada por Mingueza, ¿pero alguien lo quiere? No sé, es una pregunta. No, pero, hostia, algún... algún momento se puede hacer algo así, tío. Hombre, si viene COVID es obvio que se comporta así, soso. Hombre, es que se ha dado positivo. Es verdad. Esta tarde. Es verdad. Ahí lo tendría que tener. Ese micro tiene COVID. A ver, pero que... o sea, yo he dicho que sí, pero la que... el, bueno, sí. Ay, Ángel. Raquel, quita de la cuenta al Madrid que está ahí. Pero ¿cómo puede estar esa soberana mierda ahí? Uy.
Bueno, pues ya está el tema, Ferran, chicos. Y ahora os voy a compartir, antes de dar un ratito con vosotros, os voy a compartir una cosa que salió ayer. Venga. Que igual hay gente que no se dio cuenta. ¿Te acuerdas de lo de Memphis? Ha pasado una cosa muy extraña con Memphis. Memphis Depay. Vamos a llegar a 250 likes, chicos. Quedan dos, o sea, dos y decimos lo de Memphis. Memphis Depay. Sí. Vale. Dos likes y decimos lo de Memphis. ¿Quién nos ha dejado su fuerte like? Yo he dejado, poner los toques de Dembélé. Yo he dejado mi fuerte like. Sí. Ah, si ya lo tienes, ¿no? Uno. Ah, joder, estás a uno. La puerta va a dar positivo. La puerta va a dar positivo en ser el puto amo. Ojo, ya está, mi gente. Vale. Os voy a compartir una cosa. Bueno, os voy a poner en contexto, ¿vale? Memphis tenía en Instagram una foto de perfil con la camiseta del Barça. Y tenía la biografía, jugador del Barça, tal. Tenía su marca, Memphis Depay Clothes o algo así era. O Clothing, algo así. Sí, no sé la ropa. La ropa de Memphis. El leoncito. Y de repente, ayer pasó algo, que es que se quitó la foto, se puso una foto muy extraña y se quitó la biografía. Hoy han confirmado que no hay ningún problema, que Memphis se va a quedar y todo, pero mirad. Lo que pasa es que si te fijas, en el Twitter lo tiene todo bien. Sí, pero esto... Y también te digo, es un jugador que no me extrañaría que fuera un tema de publicitario, un tema de la ropa, de marketing. O sea, es un jugador al final que le da mucha importancia al Insta. Mirad, tiene 1.580 publicaciones. Tiene 12 millones de seguidores. Es un jugador que hace música, es un jugador que crea marca. Es un jugador al final que, si me dicen, oye, ¿era una estrategia para vender más? ¿Esto era como estaba o cómo está ahora? Eso es como estaba antes. Vale, ahora ya no está, ¿no? Y ahora está así. Ahí. ¿Ves? Ha puesto como, no sé, su marca de ropa. Que al final también te digo que los jugadores no tienen por qué en su Insta poner que son del Barça. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya, pero es raro que lo quite, ¿sabes? Teniéndolo. Sí, pero es que es lo que os digo. ¿Y si lo ha quitado simplemente por un tema de que quiere darle más como potencia a lo de la ropa, ¿sabes? Oye, a mí, mientras en el campo rinda, me da igual, ¿sabes? A ver, voy a pasar por aquí porque Elena Condis me suena que antes ha puesto algo relacionado a esto. Ahora os leemos a ver qué pensáis. A ver. Elena Condix. No sé dónde la ha puesto, pero creo que lo he leído, ¿no? Yo no he leído nada. Memphis, se queda, es el mensaje que me transmiten fuentes del Barça después de trasladarles este cambio de sus redes sociales. Es verdad, sí lo había visto, perdón. Sí lo había visto, sí. Me suena, es Paquillo. Está Bartomeu aquí. Se le dio la gana. Gol de 2-1. ¿En serio? Quique. ¿Quique García? Sí. ¡Qué majo es Quique García! Gracias por los... O sea, felicidades por los 14.000. Muchas gracias a vosotros, chicos. Grandes. Memphis parece que quiere salir. No sé. A ver, yo entiendo que él se encuentre un poco desmotivado, ¿sabes? Porque no le están saliendo las cosas, después la lesión, tal. Se ha ido Koeman. Está viniendo gente arriba. No, pero con Messi ha coincidido que... Pero a lo mejor vino Barça por... ¿sabes? Se jugar con Leo. ¿Será por... Mira, por patrocinador o por publicidad? La verdad no quiero que Memphis se tenga aquí. Chicos, ¿venderíais a Memphis? Tú has dicho que por 40, 50. Más de 40 lo vendo. ¿Vosotros lo venderíais y por cuánto? Yo os digo la verdad, ahora mismo... A ver, claro, es que por 40, 50 es mucho. Ya ha venido gratis. Pero yo le daría un año más. Yo le daría un año más de oportunidad. Más de 40 vendo a Memphis Depay. A ver, ¿qué nos pone la gente? Ya nada, estos últimos minutos, preguntándonos lo que queráis. Hostia, Raquel, ¿pero aún sigue secuestrada? Sí. ¿Hago señales? Yo no lo vendería ahora. Memphis lo dijo que lo hizo por una publicidad. Yo sí vi una oferta, cuidado. ¿Qué más? Que sea por lo de la marca es poco creíble. No. O sea, porque hay jugadores y jugadores. Y es que repito, o sea, Memphis es un jugador que le da mucha importancia a la ropa, al marketing, a las redes sociales. Tiene un perfil de influencer, ¿sabes? No es como un Mingueza, No, y además, fijaos cómo viste. Claro. ¿Sabes? No es un Mingueza, no es un Eric García. Es Memphis Depay, pues tiene su marca de ropa. Al final, pues su perfil personal también es su impulsor de la marca de ropa. No sé, yo no le doy mucha importancia a esos temas, la verdad, y no tengo... O sea, yo sé que, además, espero creer y creo
que Memphis es un jugador, y una persona bastante más madura, que, hostia, me voy del Barça y me quito la foto de perfil de Insta, ¿sabes? Ya, no, pero es que además... Que parece un enfado de niño de 5 años. Ya. O sea, yo no me lo creo. La gente quiere buscar también la vuelta a la tortilla y, obviamente, como hay que sacar noticias, uy, Memphis, ha cambiado eso. ¿Será porque se va Memphis Depay? No. Hombre, esto pasa mucho también cuando hay rumores de algún jugador o así. Miran a qué equipo sigue, a quién sigue el padre, a quién sigue la gente, a quién ha dejado de seguir, a quién no sé qué se ha cambiado, ¿sabes? Eso se hace mucho. Por cierto, noticia de última hora, Coutinho da su ok para salir. Tenemos una noticia de última del hora. Barça. Sus agentes del club trabajan para encontrar destino en Europa. Entiende que si no tendrá protagonismo, prefiere marcharse. Tic-tac. Ojalá, ojalá. Coutinho, tic-tac. O sea, mirad que yo he sido muy de Coutinho. Gracias por seguirme, Tridente Deportivo. Ya, ande, bienvenido. O sea, yo he sido muy de Coutinho siempre, pero ya me he agotado, ¿sabes? Y yo este año, en verano era... Uy. En verano estaba muy, bueno, otra oportunidad para Coutinho, tal, yo lo apoyo, pero ya es que es agotador, o sea, es agotador. Pero entiendo que ahora mismo es el que más cobra de toda la plantilla y nos vendría de perlas que salga. Eso, sí. Porque no nos está aportando nada. Y a mí también me iba a doler venderlo porque imagínate que por cuánto puede salir Coutinho. 20. 15, 20. Más de 20 yo creo que serían tontos el que lo pague ahora mismo. Está muy mal, o sea, Coutinho está ya, muy mal. Ya, pero es que lo que costó... Con Sevilla, Lo que costó, chicos. Ay, perdón. Vale, a ver, vamos a leer una cosita más y en 3 minutos nos vamos. Viene el trueque entre Dembélé y Anthony. Te gusta cumplir la hora, ¿eh? Te gusta cumplir la horita. Sí, sí. Gracias, Coutinho. Nada, crack. Los otros parecen que nos están acompañando. ¿Quién creéis? Bueno, a ver, yo sinceramente creo que el primero que va a salir va a ser Yusuke Demir, porque creo que está hechísimo. Sí, total, coincido. Luke de Jong podría ser el segundo, porque son cesiones y es lo más fácil. Y creo que es más fácil que salga Coutinho que un Titi. Coincido. Y está ahí, lo de Dembélé también está ahí en el aire. Y Neto está en el aire. A Coutinho lo veo con ganas de jugar a fútbol y a un Titi no. Sí. O sea, que tampoco es que yo vea a Coutinho con ganas de jugar a fútbol por lo que pone en el campo, porque desde luego que en el Barça parece... ¿Os acordáis de cuando en Vigo le mandaron calentar y... Sí. Una apatía, unas pocas ganas... Claro, parece que no tenga ganas de jugar a fútbol, pero yo sé que es un jugador, hostia, comprometido, que lo está pasando mal, que... ¿Qué coño cojo y digo, oye, pobre Coutinho, ¿sabes? Sinceramente. Sí, y es lo que dices tú, un Titi ya pasa. Bueno, hace años Coutinho que pasa. Un Titi. Un Titi tiene el contrato y ya está. En cambio, yo creo que Coutinho sí que siente frustración por cómo le están yendo las cosas, ¿sabes? O sea, lo veo un tío muy implicado. O sea, que a él le gustaría estar implicado, pero creo que es mucho lo psicológico también. Pues sí. Si Coutinho sale por lo que queda por amortizar, sería buena venta. Por cierto, creo que Tridente Deportivo puede ser que sea la cuenta de Paul Alonso. ¿Te acuerdas? Te lo dije el otro día. ¿La cuenta de Tridente Deportivo? Sí, que se habían creado una cuenta Paul y otros dos chicos, puede ser. No sé. Sí, soy vosotros, confirmadme. Creo que sí, no lo sé. Pero a un título lo querrá alguien ya. Es que no es que lo querrá alguien, es que ¿quién está dispuesto a pagar el sueldo? Mira, sí que son, exacto. Vale. Hostia. ¿Quién está dispuesto a pagar el salario de un Titi? Es la pregunta. El actual ninguno, solo el Barça porque tiene contrato. Porque somos tontos. Porque Bartomeu fue tonto. Sí. Cuidado. Sí. Cuidado. Sería para no pagar 20 millones. ¿Qué más? No descarto que un Titi se retire de Barça. Creo que acaba contrato en junio del 24. ¿Te imaginas que se retira? Este señor se cree que le vamos a hacer una despedida. Sería de auténticos locos. Le empujamos, sacamos con la puerta y todo. Sí, Ferran y Pedri positivo, lo hemos comentado antes. ¿En serio? ¿Quién? Vencedor. Lo tengo en tu liga. Yo cambiaría a Dembélé por Iñaki Williams. No puedo ver. A Dembélé por Iñaki Williams. ¿Braithwaite será o se quedará? Yo creo que se queda ahora. Es que no va a salir cuando lleva desde se lesionó contra el Getafe el 29 de agosto, creo. Entonces no va a salir. ¿Sabes? Es prácticamente imposible que le fiche a alguien o que vaya a ir pues donde sí, alguien. Que vaya a ir. Perdón. Ah, que vaya. Lo tengo igual, ¿sí? ¡Yo paso, mi show! Es imposible que Braithwaite vaya a ir a un sitio, ¿sabes? Recién salió una lesión larga. Coincido. Es que yo lo entiendo, no lo veo, es que por ningún lado. Pero cuenta, es que encima, desde que estoy en YouTube y desde que estaba en YouTube tú y yo,
¿Cuántas veces, cuántos directos, cuántos tertulias, cuántos debates hemos dicho? A ver si un tití, o no. ¿Cuántas coñas has hecho tú con un tití? ¿Cómo vas a buscarlo? 12 millones de años. Y sigue aquí. No, es que y no, luego el temita de verano, que tuvieron una reunión, un tití con Laporta y se puso a llorar y que estaba muy mal. Que luego cuando llegó Xavi decía que es que veía un tití muy bien, que estaba sorprendiendo un tití a los sentadores. Es que parece que sí, pero es que luego todo sigue igual. O sea, todo sigue igual, gente. Un tití no juega, un tití no sale, un tití dice. Un tití no respeta, un tití no cede, un tití. Esta trilogía se repite. No juega, se lesiona, no sale. No sale. Se cabrea. No juega, se lesiona. Te añadiré otra. Chupa del bote. Vale, venga, ahora dilas todas. Se lesiona. No, empieza, no juega. Empieza con se lesiona. Vale. No juega. No sale. No sale. Chupa el bote. Venga, seguidas. Se lesiona, no juega. No sale, chupa el bote. Se lesiona, no juega, no sale, chupa el bote. Se lesiona, no juega. Sí. Este es el ciclo de la vida de un tití. Hasta que un día llegue, se retira. Ese día haremos una fiesta. Esperemos que a un tití. Especial en el canal. Especial retirado de un tití. No, no, olvidaros. O sea, voy a buscarlo y le digo. Sí, si haces eso seguro que sale, tranquila, ¿eh? ¡Dinerito para otros jugadores! ¿Nos dejas en paz ya? Mira, tú lo haces así y te hace. Adiós. Mira. Con esa cara que tiene. ¡Hala! ¡Señor! Ay. ¡Señor! Es muy racista, Raquel. No hagáis caso. Vale, iba a poner por aquí un comentario y ya nos vamos. Y es, bueno, ha venido un señor Bartomeu diciendo que la falta de respeto abunda por aquí. La falta de respeto es la que nos dio usted a nosotros, señor. Que se vaya en el carrito de golf, Raquel, ¿qué más? ¿La rescisión? ¿También? Rescisión. ¿Ah? ¿Será, no? No sé. Permíteme que te pregunte, perdona por molestarte, pero creo que es eso, ¿eh? ¿Te gusta este comentario? Este comentario me da bastante, ojalá alguien me mire como más mía, Raquel. Justo. La pípole. Bueno, pues nada más, chicos. 300 likes acabamos de llegar. Increíble, chicos. Muchísimas gracias. A ver cuántos somos. Ayer llegamos a 14.000. O sea, ayer llegamos a 14.000 suscriptores. Pierde el Madrid. Gana el Barça. Pero es porque estamos juntos. Tú lo sabes, sí, ¿no? Sí, sí. Somos 14.065. Muchas gracias a todos, chicos. Recordad suscribiros a los dos canales. Están en la descripción. Bueno, el de Omar está también en la descripción. Así que ahí está. Suscríbanse. Suscríbanse. Si no, tendríamos esta cara de tristes. Y no queremos esa cara de tristes. Nadie así quiere. Que todo el mundo a suscribirse. Gracias por estar por aquí un día más. Y nos vemos mañana. Se ve fea la cámara. Bueno, esa es tu opinión. Mira, ¿qué opinas de esto? Raquel, te tengo mal de ir a Barcelona. Bueno, ya veremos. Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando, chicos. Próximamente. Pico pala. Próximamente. Un tití es un canal dura. Con eso me despido. Nos despedimos. Hasta mañana, chicos. Nos vemos. Y nada, que no anden más positivos y ya está, ¿no? Un final. Sí, o al final, ¿no? Última palabra. He dicho palabra. Adiós. No. Gente, nos vemos mañana, no haremos directo. Si hay algo, sí. Disculpa, ¿vale? Yo no haré directo a... Bueno, pues claro, si hay algo muy importante, sí. Si se anuncia lo de Morata, vete a saber tú qué locura se puede pasar mañana. Esto es el Barça y siempre pasan cosas. Pero sí que haremos sí o sí ese próximo directo establecido, que es el partido contra el Linares. Previa en tu canal y postpartido en mi canal. Gente. Exacto. Y ahora todo el mundo a ver el reaccionando. Estáis obligados ayer, ¿vale? El partido de ayer. Así que 228 personas, 228 personas. ¿Sabes que los puedes mandar haciendo un raid en YouTube? ¿En serio? Sí, mira. ¿En serio? Sí. Guau, pues tienes que meter tu cuenta en YouTube. No, hazlo aquí. Vale, ponte en YouTube. Vale, a ver. Atención, gente, vamos a probar una cosa nueva, ¿eh? Atención. ¿Dónde? En tu vídeo. ¿Aquí? No, coño. Ves a YouTube. A YouTube Studio. Venga, no hay manera. ¿Ahí? ¿Vale? ¿Ves a contenido? Sí. Me sale en directo. Vale, vamos a probar. Atención, gente, no os vayáis, que se prueba una cosa nueva. Dale a... Aquí. Vamos a probar una cosa nueva, ¿vale? Vale, ¿ves bajando? Vale, baja, por ahí, cuidado. Voy a mostrar más. Baja, baja. Baja. Vale, baja, baja. Baja. Vale, dale a personalización. Sí, está por ahí. A ver. Redirect. Eso es, dale a añadir.
Ah, pero es el vídeo en directo. Elegir un vídeo específico. No, vale, pensaba que se podía. No, es un vídeo en directo. Pero es buena idea, que sí. Sí, es un vídeo en directo. Es un vídeo en directo. Bueno, pues nada más, chicos. Lo tenéis, ¿vale? Es el vídeo anterior a este. Así que nos vamos. Próximamente, más y mejor. ¡Chao, os queremos! ¡Chao, gente! Deja un fuerte like y suscríbete.